pay, agarrando energía. Puro chocolate. Dar bastante, amigos. Anda hasta, ¿cómo se llama aquí? Por, no, arriba de Portales, creo que se llama Metro Norte, se llama, hasta acá ando. Está súper lejos, pero vamos a caminar, ¿ok? Bueno, había pensado en comer algo por allá, pero la música estaba a todo volumen, así es que venimos a agarrar un pedacito de pastel de chocolate, amigos, que ya me lo terminé. Y pues les voy a compartir cómo está por acá el día. Bienvenidos a Caminar Guatemala. Vámonos. Bueno, ya terminamos de comer. Yo lo que pienso es que cuando uno ha comido lo mismo muchas veces, ya después ya no se quiere comer lo mismo, amigos. Pues creo que se me pasó. Pastel de chocolate estaba rico, pero ya no quería pastel de chocolate. De todos modos, agarré un poquito de energía, vamos a ir a caminar. Miren que me había metido al restaurante allá, McDonald's, pero ya comí todo lo que hay en McDonald's. Allá en Patsy también. Pollo Campero también. Así es que estaba en dilema, amigos. Ya sabe. Dije, vámonos por el pastelito. Se miraba rico. Ya cuando lo probé, dije, chocolate, pero... A ver, cuéntenme si a ustedes también les pasa. Yo creo que a todo mundo nos pasa eso. Andamos en Metro Norte. Miren, se ve apagado el día, amigos. Súper apagado. Lo que pasa es que ha estado lloviendo en algunas partes de la ciudad. Allá por el trébol no estaba lloviendo. Pero luego, mientras venía por acá, miren, lo único bueno que no está lloviendo todavía, porque me va a permitir mostrarles, ¿verdad? Porque pues no traje paraguas o sombrilla. Bueno, y eso se debe porque por allá donde yo estaba, en el trébol, pues no había señales de lluvia. Después me vengo para acá y me digo que está lloviendo. Bueno, ahora les voy a contar que con todas las calorías que acabamos de agarrar, amigos, pero es que a ustedes también se les va la mano con eso de las calorías. Vamos a caminar. Bueno, a veces yo también pienso que... pizza, que uno encuentra rica la comida, amigos, dependiendo qué tan hambriento ande uno en ese momento. Yo creo que yo hambre en sí no tenía, lo que tenía era aburrimiento. Y pues creo que no tenía hambre porque había comido el desayuno bastante. Simplemente estaba aburrido. Pero quería agarrar un poquito de energía para mostrarles cómo está por acá todo esto, amigos. ¿Qué les parece? Metro Norte, zona 18. Un saludote a todos los de la zona 18. Abrazote, donde quiera que estén. Se ve, amigos, muy alegre. Bastante ruido también.
Bueno, y también les quiero comentar que anoche llovió bastante. No les filmé, amigos, porque ya era muy tarde. Yo creo que la lluvia comenzó más o menos como a eso, las 10 de la noche. Llovió las 10, las 11, las 12. Yo creo que siguió lloviendo toda la mañana. Y mientras venía para acá, porque no me vine caminando, amigos, me vine en el autobús. De hecho, yo iba a Pinares, porque quería ir a Pinares hasta allá. Pero luego el autobús se tomó mucho tiempo. Y dije, bueno, Pinares está bastante lejos y la idea es regresar caminando hasta la casa. Y dije, pues de Pinares al Trébol ya son como unos 20 kilómetros. Así es que por eso es que me quedé acá. Zona 18. Miren ustedes, aquí tienen un terrenote que yo me imagino que viene centro comercial o algo, pues está aquí en la entrada de la Atlántida. Bueno, fíjense que estando parado acá, yo la verdad es que miro el edificio del centro de la zona 1. Entonces eso le hace pensar a uno que no está tan lejos, pero pues sí, está un poquito retirado, amigos. Está un poquito lejos. Bueno, viendo el cielo, yo pienso que también nos va a caer agua. Hace unos días estaba diciendo yo que probablemente la canícula todavía continuaba, pero pues hay días que el cielo está nublado, pero el agua no se viene, o sea, sí está tomando tiempo para que caiga. Ahora, eso también me baja el ánimo, amigos, de caminar. Porque cuando está soleado, pues se ve mucho más bonito, ¿verdad? Ahora, cuando está lloviendo, pues disfruto el agua y me siento muy bien por el agua que me está cayendo. Pero cuando está nublado, como que me da el bajón, como que no me dan ganas de andar mucho en la caminata. Pero vamos a agarrar coraje, amigos, coraje, mucho coraje, valor. Ah, porque va a estar fuerte el tirón. Bueno, además les cuento que traigo unos libros. Entonces, por ejemplo, así es como yo hago la caminata. Me voy, camino, por ejemplo, me aburro. Saco mi libro, me pongo a leer una media hora. A veces, amigos, me emociono con la lectura. Se me va la onda y pues ya se me olvida la caminata porque me pongo a concentrado lo que estoy leyendo. Y pues al estar concentrado en lo que estoy leyendo y lo estoy disfrutando, entonces ya a veces dejo de caminar. Y entonces yo había pensado meterme allá a cualquiera de los restaurantes que está acá. Pero lo que no me gusta de un restaurante, amigos, y por eso es que usualmente no me quedo, es que haya música. Bueno, ahí dice Atlántida, Maya, Tapias, zona 18.
Saludos para todos los de la zona 18 en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces les digo que lo que no me gusta de un restaurante es que haya música, amigos, cualquier tipo de música. Yo soy de la idea que al restaurante yo quiero ir porque quiero estar tranquilo, escuchar el murmullo de la gente, llevar un libro, o yo llevo mi teléfono y escucho la música que yo quiero con audífonos. Le gusta a todo mundo y no es así, amigos. La música que le gusta a uno no le gusta a todo mundo. Pero en Guatemala es muy común eso. Uno se sube a un taxi y estás pagando y el taxista lleva el... no todos, inclusive hay unos que sí te lo dicen. A mí me encanta andar mi música a todo volumen mientras taxeo. Y uno está así como ya apagada, la verdad, apagada esa osada que suena horrible. Y nada más tenés que decir, ah, qué bonito, así que alegre. Sí, porque si no te deja ya media calle, tenés que llegar a tu destino. Pero pues así piensa mucha gente, amigos. Entonces, a ver, ¿ustedes qué piensan? Contame, ¿sos de las personas que le encanta la música y que cree que a todo mundo le tiene que gustar la música que pones? Y probablemente sea bonita, pero pues hay momentos en que la gente no anda en eso, en el rollo de que quiero escuchar música. La gente a veces anda en su día de descanso y quieren estar tranquilos. Eso, así es como yo lo veo. Así es que déjame en el comentario qué pensás. Es mi forma de pensar, amigos. Miren, vamos a bajar por acá. De todos modos, vamos a caminar bastante. No, y yo tengo que caminar, amigos. Me acabo de comer. No me terminé todo el pastel de chocolate. Qué hermoso se ve el volcán desde acá. Wow, la verdad es que sí es enorme el volcán. Desde acá se ve increíblemente alto. Arriba las nubes. ¿Aquí camina Noria? Bueno, pues les cuento que no me terminé el pastel de chocolate. Aunque estaba rico el pastel, pero no me lo terminé. Solo lo quería para agarrar energía. Acá hay que tener cuidado con el cruce, amigos. Bueno, entonces solo comí un poquito de chocolate para agarrar energía, amigos. Y ya agarré energía. Ya, para todos modos es una caminata larga. Miren, no vamos a entrar hasta allá. Porque a propósito ya hice un video de toda la avenida que da la vuelta por ahí, que está muy bonito. Hola. Pero igual, ya que ando por acá, vamos a caminar un poquito. Y les voy compartiendo. Aquí vamos llegando a la primera calle, amigos, de la zona 18, la Atlántida. En un minutito vamos a regresar por acá.
Miren, entonces aquí está la terminal del Transmetro, amigos. Ahí arriba está la Maya. Un saludo a todos los de la Maya. ¿Y saben qué? Ya estoy sintiendo las gotas de agua. Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a apresurarnos. Ya si nos agarra el agua, pues voy a tener que refugiarme, amigos, porque no traigo paraguas y traigo tres libros. A ver, ¿qué creen? Sí o no. Nos da tiempo. Ahora miren, con respecto a la comida, amigos, que yo sé que hay mucha gente que dice, ¿por qué no compras comida de esa de mercado o hecha en casa, comida callejera, que está mucho mejor que la comida chatarra de restaurante como McDo, Burger King, KFC, la pizza? Entonces, la respuesta, amigos, es que sí. Que sí, que esa comida tiene mejor sabor, obviamente. Aquí estamos en la tercera calle. Bueno, y vamos a subir aquí por la tercera calle. Zona 18. Ah, bueno, entonces les estaba hablando de esa comida. Aunque miren, por ejemplo, las ensaladas son riquísimas. Porque pues ahí no hay forma de hacer trampa, es ensalada, amigos, y ya te ponen el pollo, es riquísimo. Pero entonces ahí es que a veces uno dice, bueno, y es que, ¿será que vale la pena comer comida callejera? Barata tampoco está. A ver, les voy a contar, un atolito de elote, vasito de 8 onzas, amigos, que te lo venden a 8 y 10 quetzales. Un chuchito entre 8 y 10 quetzales. Entonces ya te gastaste 20 quetzales en un chuchito y en un atolito. Y Colonia Atlántida Militar. Plaza Los Álamos. Bueno, entonces les digo que hace hasta unos 20 quetzales en un atolito y en un chuchito. Y no, pues uno no se va a llenar con eso. Qué bonito está por acá. Miren, hasta ganas de pescar. Ah, bueno, entonces les digo que uno no se va a llenar con esa comida, amigos. Pero luego hay un pequeño problemita con esa comida. Que la compras en la calle. Que no sabes cómo la cocinaron. No sabes si el atole se hirvió por lo menos unos 2-3 minutos a 110 grados para matar la bacteria. No sabes con qué tipo de agua hicieron el atolito. Miren, ya estando hervida el agua, amigos, la bacteria se muere. A
A ver, yo creo que es para acá la salida, sí. Oh, ya me había perdido tanta vuelta aquí, amigos. Ya encontré la salida, es para acá. Ah, bueno, entonces les digo que miren, estando bien hervida el agua, la bacteria se muere. Así es que si va algún animalito ahí, pero ya bien cocinado, pues ya le sirve a uno de proteína, amigos, ya es alimento. El problema es si no lo dejan hervir y dicen ya apagalo, ya está caliente. Y entonces ahí es donde le da a uno diarrea, amigos. Y pues termina uno enfermo. Ahora ustedes van a decir que exagerado. Les voy a contar que hace unos años, y por eso es que no como mucho en la calle. Pues yo andaba ese día con hambre y estaban vendiendo tacos y dije, ah, qué rico. Creo que me dieron, estaban 3 taquitos por 10 quetzales. Creo que pedí 2 porciones, 20 quetzales. Como a las 4 horas, 3 horas, amigos, me retorcía del dolor de estómago. Aquí está la bajada, ya me estaba perdiendo. Miren, yo creo que sí va a llover. Vamos a... Bueno, y aquí no veo ningún lugar que venda paraguas para comprarme uno. Tal vez sí dentro en el centro comercial debe de haber. Ah, pues les digo que me estaba retorciendo del dolor, amigo, de los tacos. Y pues terminé en la emergencia de un hospital. Me hicieron un montón de pruebas ahí. Y me dieron unas pastillas. Me dijeron que me tenía que tomar 2 pastillas y cada pastilla costaba como 180 quetzales más la consulta. Entonces los taquitos de 20 quetzales me terminaron saliendo como en 600 quetzales. Entonces por eso es que a veces uno se pregunta si vale la pena comprar comida en la calle, amigos. Y pues recuérdense que estamos en Guatemala. Y el agua aquí en Guatemala, imagínense que nos cae tanta agua, amigos. Es una bendición con eso del agua. Pero pues obviamente la gente que maneja las ciudades, que maneja el agua aquí en Guatemala, pues ellos todavía no se han enterado de que potable significa que se puede consumir para el consumo humano. Yo creo que ellos todavía no entienden qué significa agua potable. Y pues mucha gente que la usa, la consume y se la pasan con amebiasis, amigos, con amebas, infectados de amebas todo el tiempo. Y eso inclusive afecta al crecimiento de los niños. Hay niños de talla muy pequeña aquí en Guatemala, que cuando uno les pregunta la edad, uno se sorprende, porque uno pensaría que tienen 3, 4 años de edad, ya tienen 8. Pero es porque todos los parásitos no les permiten desarrollarse. Miren qué bonita vista. Y ya va a llover, amigos. Vámonos. Ya viene el agua. Corramos, amigos, hay que correr. Corran, corran. Amigos, corran, corran. ¿Cuántas gradas son? ¿Cuántas gradas? Son como 5000 gradas. Ya viene el agua. Corran, corran, sálvese que pueda.
para la izquierda, derecha. Es por andar hablando del agua, amigos. Miren, ay, esa la Carmen, creo que le dicen a esa, que luego viene a castigarlo a uno. Se vino. Se vino la lluvia, pues a lo mejor no. A lo mejor no va a ser muy fuerte tampoco. Bueno, yo como si nada, amigos, sí. Ya se está poniendo más fuerte el agua. Déjenme ver el cielo. Miren para allá, sí, por el área del trébol, miren bien despejado. Eso quiere decir que aquí en el norte sí pagaron el agua y allá en el trébol no. Bueno, entonces quiere decir que ya se acabó la canícula. Yo creo que mucha gente tampoco pensó que iba a llover. Ay, Dios mío, ya viene fuerte, ya viene fuerte. Apresúrense. Vamos a ir al Walmart, ahí digo yo que deben de haber paraguas. ¡Con cuidado! De Guatemala, que estén bien. Déjame tu comentario, suscríbete, contame qué pensás de lo que te he platicado de la música en los restaurantes, de que a veces uno ya cuando ya uno está llenito, pues como que no le da mucho hambre, no importa, y cuando uno anda con hambre se come cualquier cosa y lo siente rico. Y el problema del agua, que aquí en Guatemala pues nos sobra la bendita agua, y porque es que no es potable. ¿Qué nos está pasando? Desde Guatemala, que estén bien, nos vemos en el próximo. Así es que ya saben, suscríbanse. Guys, thank you so much for coming and walking Guatemala. We'll see you on the next one. Les amigos, merci de ETC, on se va a la prochaine. Abrazo. Cuatro mil una, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, ¿cuántas faltan? Son tantas gradas. Ah, es el Walmart que está al otro lado. Bueno, no importa, en un momento nos vamos para allá. Era.
Bueno, yo no sé ni por qué me vine de este lado. El Walmart está del otro lado, pero ¿saben qué? Estoy viendo que no hay entrada por acá, por el frente. Ah, hay que dar la vueltecita. Hay que ir allá a la esquina y luego hay que subir. Allá está la entrada. Bueno, qué rico el agua. Estaría caminando ahora. Yo traje mis libros, hombre. No traigo ni una bolsa.